El programa de esta semana, de este mes, de la serie de programas La Buena Gente de Baeza, con B, de Buena Gente, quería conmemorar de alguna forma algo que para nosotros, la gente que nos dedicamos al mundo de la información, tiene una especial relevancia. Esta semana se celebraba el Día Mundial de la Radio. Y queríamos ligar de alguna forma la historia de la radio con el presente de Baeza, sustanciándolo, encarnándolo en la figura de alguien que llevará mucho tiempo, prácticamente toda su vida, dedicado a esta bendita profesión que es la nuestra, la de informarles a ustedes. Bien, permítannos el lujo de hablar de la radio en la televisión y permítame para mí el lujo de saludar a mi compañero, a Pedro Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, tú. Aquí estamos, Pedro. Gracias por... sé que tienes un pasmazo tremendo, y yo te he traído al Cerro del Alcázar, precisamente. No es una cuestión de azar el hecho de que estemos aquí, es importante, porque aquí estuvo ubicado durante ¿cuántos años? Pues exactamente alrededor de casi 40 años, estuvo lo que era la cadena de emisoras sindicales. Sí, señor. Este fue el inicio de la radio, salvo pequeños avances que se hicieron anteriormente con emisoras de tipo local, pero cuando ya se dijo hacer radio de tipo provincial, la primera emisora que tuvo cobertura provincial, incluso si cabe casi nacional, fue Baeza. Con dotación además ya profesional, con equipos profesionales. Exactamente, sí. Porque había una cadena, yo creo que era la REM, red de emisoras. Sí. ¿Que luego pasó? Perdona, ¿no? Pedro. Sí. Estuvieron en el mismo movimiento, sí. RENCARCES, que era la red de emisoras del movimiento, sí. La cadena azul de radiodifusión, sí, y el centro y la cadena de emisoras sindicales, lo sí. que eran los tres grupos que por entonces eran el sostenimiento. Y que además cada pueblo tenía su emisora. Yo recuerdo emisoras en Cazorla, sí. Recuerdo, no las recuerdo haberlas visto evidentemente porque por la edad no podría ser, pero sí tengo testimonios, como es natural, de emisoras en Cazorla, en Villacarrillo, uh-huh. que fue una escuela de radiodifusores y de periodistas que hoy se mantiene afortunadamente. Muchos de mis compañeros los que mando un fuerte abrazo desde aquí. Villanueva, sí, también. Mi amigo Sebastián Medina publicaba hace unos años un interesantísimo libro sobre la radio en Villanueva del Arzobispo. Bueno, y tantos y tantas localidades de la provincia de Jaén que tuvieron emisoras de radio, sí, muchas, de onda media. Es más, hasta muy cerca de Baeza, en Ibros. En Ibros también. También, ¿no? Hubo una emisora. Claro. Eran emisoras, pues como yo decía, eran la lata de conservas. Eran unas emisoras pequeñitas, que bueno, que aquello se oía en los límites de la población, pero oye, allí estaba su emisora, sí, 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 sí. Y allí había pues cuatro o cinco jóvenes que por lo menos, si no ganaban, tenían ese gusanillo de hacer radio para sí. sus vecinos. En Baeza creo que se ubicó, los estudios estaban en lo que llamábamos la cooperativa. La cooperativa, exactamente, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ahí estuvieron los estudios. A la antigua algodonera, ¿no? Las instalaciones. Primeramente de... se
hacía emisión de Baeza solamente, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Luego Jaén empezó en tal, cuando empezaron a pinchar, cuando las emisoras tenían su gusanillo de que yo también quiero tener voz propia, pues se partieron las emisiones. Baeza tenía 8 horas por la mañana y Jaén tenía 8 horas por la noche. Y compartían Y compartían lo que era la programación. Claro, entonces existía la Radio Nacional, la clásica, que te prohibía hacer informativos. El informativo tenías que sintonizar la emisora de Radio Nacional que más cerca te pillaba, que era el Centro Emisor del Sur, y dar las noticias también. El parte horario, ¿no? Sí, horario, No, era mayormente era el de mediodía. El de mediodía. Y la noche, ese era el que se hacía. Ese era completo. Maravilloso. Y fíjate que aquí se alzaban los 80 metros. Los 80 metros del poste. Que tenía el poste. Madre mía, ¿no? Imaginarlo, aquí en el Cerro del Alcázar. ¿Dónde? Cerro del Alcázar, que a los que no conozcan esta zona, bueno, que es imperdonable no conocer Baeza, pero en cualquier caso, a los que no lo conozcan, diremos que este cerro, que ahora ven ustedes tan desolado, fue el lugar donde se alzaba el Alcázar, el viejo Alcázar árabe. Era la zona esa. Claro, que se demolió en tiempos, bueno, pues ya posteriormente a la Reconquista y a la unificación del territorio. De ahí fueron. Pues donde desaparecieron las cadenas de los lienzos de muralla, que estarían por aquí situados más o menos. Prácticamente. Sí, por aquella línea, ¿verdad? Que vemos enfrente. Línea, y fíjate, aquí había yo recuerdo una casa que parecía un chalet, con su pequeño porche, que era... Esa era la casa donde estaba el centro emisor. Y yo de niño me paseaba y decía, pero aquí tiene que vivir un señor importante. No, pues el que vivía no era tan importante, que era yo. Pero vamos, vivir no, que entonces prácticamente emisoras automatizadas no las había. No había, y menos en lo que eran emisoras oficiales. Yo siempre decía que cuando los demás iban en avión, los públicos, Radio Nacional y compañía, íbamos en bicicleta. En bici, ¿no? O sea que eran unos equipos emisores donde tenías que estar pendiente, porque si subía la tensión de corriente, pues tú tenías que estar allí con una rueda bajando la tensión o subiendo la tensión. Por la noche, pues tenías que parar tú el equipo emisor. Ojo, a las 12. A las 12. Parabais. Sí, tú le dabas al interruptor, ¿no? Yo cuando terminaba la musiquilla de sintonía de entrada, que era el himno del maestro Cebrián de Jaén. Sí, creo, a ver, vamos a recordarlo, era tar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 a. Exactamente. Qué paso doble, ¿eh? Yo cuando terminaba el chimpum. 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 Tiraba y se ha terminado. Qué maravilla, qué maravilla. Y por la mañana pues tenía que venirme. Media hora antes de ¿A qué hora abríamos? ¿Qué hora abríamos? A las 8 de la mañana. A las 8 está. Pero a las 7:30 ya había que estar calentando el equipo emisor, porque claro, aquello iba todo a base de válvulas. Sí, las válvulas moduladoras, las excitadoras, todo en válvulas, las excitadoras de frecuencia. Eso tenía que tener un proceso de calentamiento, claro. Que cuando no llegabas y llegabas con el culo... Sí, arrastrando, que se te habían pegado las sábanas. Se te habían pegado las sábanas. Y sí. Yo vivía muy cerca de aquí, vivía justo allí. Pero había mañanas que tenía que venir en pijama corriendo a través de... a conectar el equipo emisor. ¡Qué maravilla! ¿Qué voces te recuerdas de aquella radio, de aquella voz de Jaén? Porque hay que decir que hablamos de los tiempos en que esto se llamaba La Voz de Jaén, que emitió desde Baeza, desde este cerro. Pues, hombre, para mí la más significativa como compañero, por los muchos años que estuvimos juntos, prácticamente empezamos en el mismo tiempo, Fernando Arévalo, para mí... Fernando, sí. Yo recuerdo que procedía pues como procedíamos todos, éramos aficionados, yo en la técnica, en la locución, pero éramos aficionados todos, y él procedía de Alcalá la Real, procedía... Clemente Panadero, que hace poco estuvimos con él, sí, efectivamente. Sí. Me parece que lo vi en no sé qué entrevista, te vi a ti haciéndola en entrevista, y el hijo que estaba, el hijo y de el hijo Clemente. También, sí. Pues gente magnífica, Clemente. Sí,
Clemente Panadero, hombre, era una persona aficionada. Corresponsal aquí en Baeza, ¿quién estaba? Pues corresponsal aquí, Andrés, Andrés Lorite. Andrés era el fútbol, Andrés el fútbol, hombre. Andrés era el fútbol porque se lo ganó Fernando Sí, y sí, Andrés, que aquel gusanillo le gustaba, me encantaba. pues estuvo de corresponsal de De fútbol. fútbol, lo Pero que, recuerdo. ya te digo, éramos una familia, pero donde muy poquitos cobrábamos. Sí. Si cobrábamos un sueldo, Se cobró hoy. si cobrábamos un sueldo, y bueno, y prácticamente todo lo demás era pura afición. O sea que yo creo que no había el mercantilismo que hay hoy en día con las cosas. Era, mira, me gusta la radio, pues me gusta la radio. Y yo ya está, hombre, ya cuando estaba dentro, pues iba subiendo espeldaños y tal. Pues yo empecé a unos años muy jóvenes también, y no precisamente en Baeza. Y por una puñetera casualidad, que yo ni tenía idea de que le arreglé un aparato de radio, porque cada uno tenía su afición, de aquellos de válvulas, Y te hicieron técnico. y me hicieron técnico. Y mira por dónde. Pues ya ves, porque llegué, entonces estaba Radio Centro, que se llamaba Sí. en Madrid, la cadena de emisoras sindicales tenía el Radio Centro, y estaba en el edificio Pueblo, del periódico Pueblo. ¿Llegaste a trabajar en Madrid? Sí, yo estuve allí. Pero, hombre, te puedo decir que de mi época ingresaron pues gente tan significativa como Jesús Hermida, este que estaba en Londres, o en Inglaterra, no me acuerdo, yo creo que era en Londres, uno, en fin, no me acuerdo de su nombre, José María García, empezó a la vez mía, en fin, muchísima gente. Bueno, es que la escuela fue Radio Nacional de todos, Sí, ¿no? no, es que entonces no había otra cosa. No había otra cosa, Luis claro. del Olmo, que es un monstruo de persona de la radio, pues empezó en su pueblo también, como si habláramos de Baeza, y se lo trajeron a Madrid. Entonces toda esa gente la conocía yo allí en Radio Centro, en el edificio del diario ¿Qué Pueblo. plantel? ¡Qué maravilla! Ya por desgracia, pues vamos quedando muy poquito. Sí, Fíjate, los claro. que quedamos Sí, estamos ya. estáis jubilados, Estamos hechos una pena ya. ¿no? Bueno, hombre, pero es Así por el que, catarro, caramba. por el catarro. Oye, ¿qué vibraciones tienes estando aquí, en esta explanada donde Pues antes estaban todas estas instalaciones y ahora ya no queda nada? ya no veo nada. Hombre, vibraciones, pues sí, es mi paseo habitual, aunque antes vivía muy cerca de aquí, ahora vivo en la misma zona, pero un poquito más arriba. Y sí, me gusta venir por aquí y recordar mis tiempos, porque yo había días que aquí en este cerro del Alcázar me asomaba a la puerta del centro No emisor. había humo de Brujera, No, no, ¿eh? gracias a Dios, entonces no No había había, no humo había. No se de. veía el sol amarillo No. como ahora. Había un cielo mucho más claro, ¿no? Y te asomaba a la puerta y había mañanas que yo creía que estaba solo en el mundo. Sí. Porque es que por aquí no pasaba ni un arma, no Nadie, se sentía ni claro. un ruido, no se sentía. Si yo no le daba al sintonizador que teníamos, pues por aquí no veía nada. Decía, señor, si es que estoy solo en el mundo. No existían muchísimas de las viviendas que hoy se ven por aquí. Y vibraciones, pues, que me sigue gustando. Yo creo que si la radio hubiese sido mujer, yo hubiese sido su mejor amante, Hubieras porque tenido transistores de niño, ¿no? la radio me gusta mucho, me emociona, y hay veces que sí me acuerdo de la radio. Muchos dicen, hombre, es que después de tantos años, digo, sí, me sigo acordando. Me sigo acordando y me sigo acordando más de esos momentos que uno tenía por la noche. Yo no sé a ti si te gustará, en tu tipo de trabajo, hacer el trabajo, pero a mí me encantaba La el noche, trabajar de ¿verdad? noche, la La noche noche. y la radio han tenido siempre una. Han maridado muy bien, como se dice ahora, ¿no? Es Yo, una mística especial. sí. Yo para mí Sí, era sí, de sí. las 12 del año a las 6 de la mañana, aquello tenía un encanto especial. Especial, sí. Yo decía, ni me llaman por teléfono, ni me dicen nada. Aquí no está nada más que al cuidado de controlando Pedro, eso. ¿tú te acuerdas de los discos dedicados hablando de llamar por teléfono y de Hombre, las que sí. postales? Antes no se llamaba. Es que claro, aquí hay mucha historia, porque ahora solemos llamar a una emisora de radio y se participa en algún concurso. Las radios locales todavía se te siguen, algunas veces te siguen poniendo algún disquillo. Y en fin, bueno, hay cierta conexión. Pero yo recuerdo de la radio con las postales, ¿eh? Las postales que tú llegabas, o había personas en Baeza que tenían una especie de contrata con una emisora determinada. Yo recuerdo que Baeza, la voz de Jaén, tenía con Manuel Robles, que era caltero.
cuando estaba Correos en claro, la calle Robles, Robles, cartero, sí. En la calle San Pablo. Sí. Ahí estuvo Correos. Y ese hombre llegabas, tú, buenas, que vengo a poner un disco para mi prima, que es su santo el día 14 y tal. Pues bueno, dos pesetas, dime la dedicatoria. Y el hombre te le decía la dedicatoria de tu prima Juanita, que está sí, y tal. Sí. Le daba las dos pesetas. Era aquella radio Modistillas, que era sí, encantadora, sí, ¿no? Sí. Tenía una especie de intimidad, parecía que es que estabas con la gente, que tú estabas en la salita de estar de... ¿Y tú te enganchabas a las radionovelas? ¿Te llegaste a enganchar alguna? Como no, a... no, es que en eso no he sido proclive nunca. No la oías, ¿no? Yo, o sea, te dedicaba a la radio y no la oías. Yo, cuando empezaba Simplemente María, que fue sí. una novela de mucha trascendencia. De renombre, sí. Pues yo cuando llegaba, yo paraba mi altavoz, es que yo tenía en el centro emisor, y yo no... No, escuchaba no, no, no te novela. Enganchabas. Para no, mí aquello era un suplicio. El capítulo 1347. Sí, ¿no? Y además, yo creo que la de Simplemente María alcanzó más, alcanzó alrededor de 7.000 capítulos. No me digas, 7.000 capítulos. 7.000 capítulos. Eso alcanzó. De lunes a viernes son muchos meses. Muchos y años. Meses. Y no se llegó a decir, bueno, es que aquí se corta. Nada más que simplemente un día. Dejó de emitirse, pues los programas venían grabados de Madrid a Jaén, se metían... Que decían aquello de el elenco de actores... De actores, de, bueno, entonces era de la SER o de Radio Nacional... O la Radio Nacional de España... Entonces era, pues, no sé, es que era la vida. Yo, desde que entré en la radio, para mí, la radio era aquel medio que podías decir, mira, es que me hace ver las cosas con los ojos cerrados... Yo creo que no había, ni hay otro medio, porque para leer tienes que abrir los ojos, para ver la televisión tienes que abrir los ojos. Pero para escuchar la radio y enterarte de lo que está pasando en Vietnam, en otro sitio y tal, pues tú simplemente estabas con tu transistor puesto paseándote. Bueno, transistores por entonces era un lujo. Eso era un avance. Eso era un lujo. Con las pilas, aquella de Cegasa, ¿no? Aquella azul. Grandes y otra de petaca y transistores sí, así sí, de sí, grandes. Sí. En fin, que Pedro, de sin recapitular y así a vuela pluma, si tuvieras que ponerle un titular a tu vida en la radio, algo que se te haya quedado de tanta gente que has conocido. Si nos quedáramos pues, con una fotografía... No sé, la verdad es que es difícil. Yo no sé ahora, pero nosotros, o yo concretamente, nos movimos en una época donde entonces la radio era muy personalizada, o sea, y te hablo en todos los conceptos, en los conceptos técnicos, en los conceptos de grabación, pero para mí, si tuviese que quedarme con una cosa, una fotografía, pues decir, mis compañeros. Y mis compañeros han sido todos, Jaén, Sevilla, Madrid, en todo sitio he tenido compañeros y hemos sido buenos compañeros. Porque teníamos, si cabe, una ventaja, que yo no tenía que envidiar tu sueldo, ni tú tenías que envidiar el mío. Simplemente que yo era técnico y me pagaban como técnico, sí. Tú eras locutor y te pagaban como locutor, el otro era redactor y cobraba como redactor, y yo nunca tuve envidia. Y habría alguno que sería hasta telefonista, y sí. otro que serían ascensoristas, ¿no? Sí, recepcionistas, porque claro, en aquella radio había postín, en yo Radio me, Sevilla, ¿no? Yo me acuerdo de la época de Radio Jaén, sí. La querida SER, la primera radio prácticamente que tuvimos en España, y yo iba, mi época infantil casi, yo iba a Jaén y subía a Radio Jaén, y oye, a mí aquello me qué bonito edificio tenía Radio Jaén, como precioso, el de precioso, ¿eh? Precioso, yo no sé, Linares ¿no ahora... ¿No te acuerdas de la de Linares? Sí, la de Linares me acuerdo, pero bueno, ahora no sé dónde está. Sí, ahora está justo enfrente del ayuntamiento, un edificio más nuevo, pero yo recuerdo con cariño aquellos teatrillos, porque las radios antes tenían... auditorios, pequeños teatritos, sí, todas, con su piano, todas. Y bueno, además de cantarse las cuñas muchas veces, incluso en directo, porque eso de las grabaciones fue un avance. Yo recuerdo aquellos teatrillos en madera oscura, que, con aquellos asientos rojos. Es que eran, estaban cortados todos, los estudios estaban cortados por el mismo patrón. Lo haría el mismo. Ya sabes, lo que era el salón de actos, sí, el teatrillo, como tú dices, sí.
el locutorio. Era pequeñito, no, hombre, no podía ser hombre, muy grande. Hombre, depende, claro. nosotros cuando empezamos, que estaba en el edificio de sindicatos. En el edificio de sindicatos, sí, pero el viejo. El viejo, ¿no? Sí, allí fueron donde estuvieron los primeros estudios. Uh-huh. Pues allí fue que sindicatos, como era cadena de emisoras sindicales. Vos teníais un auditorio. Sí. Pero eso fue después. En el primero nos dejaron allí unos apartadillos donde se montaron ya. Con mi querido compañero ya desaparecido, Rafael Marta, otra de mi impronta de la radio, que me enseñó mucho. Rafael Marta me enseñó mucho porque yo entré muy joven y en fin, me enseñó mucho. Y entonces mi querido compañero, esté donde Dios quiera, montó allí unos pequeños estudios, un locutorio. Unas cabinas, ¿no? Claro. Que las cabinas no eran más grandes de un metro de anchura por medio metro. Tenía el espacio justo para poner la silla. Y entonces se empezó así. Luego ya pasamos a tener ya un estudio en condiciones, como decía. Sí, aquel edificio era. El Fernando Arévalo, también desaparecido. Nos montaron los estudios, bueno, nos dieron toda la última planta del edificio de sindicatos, lo recuerdo. Que luego fue la AIS, sí. en el kiosco, yo decía en el kiosco, estamos en el kiosco de Jaén. Después ya, aquello también se quedó muy obsoleto, había un espacio muy grande y demás, y ya se montaron los estudios porque ya hubo que acoplar televisión y radio nacional, montarlos juntos. Entonces se puso toda una planta en el edificio que hay justo detrás del. No, enfrente de la Salvoreja, y allí sí salieron ya unos estudios magníficos. Sí, sí, sí. Pero que otra impronta, como tú me has dicho, yo recuerdo la radio que éramos en Jaén 27 personas. ¡Ay, qué tiempo! 27 personas. Y hoy quedan dos de plantilla y cinco contratados. Y de esos dos de plantilla, Rafa Quintana, que es otro buen compañero, sí. Es el redactor jefe ahora mismo. Sí. Y ya está. Y hay un técnico de sonido que es Rafael Marto, hijo. Y todo lo demás, pues, personal contratado. O sea que la radio dejó de ser la radio. Yo para mí... ¿Tú viviste los tiempos dulces de la radio? Bueno, los tiempos dulces no, pero el que nos gustaba la radio lo trabajabas con cariño. Vosotros hicisteis, inventasteis la radio, caramba, en España. Prácticamente... Pertenece sí, a la generación que inventasteis la radio, que diseñasteis lo que ahora conocemos. Sí. Bueno, tenemos que acabar. Pero no me quiero ir de este Cerro del Alcázar de Baeza y de la presencia de mi tocayo Pedro sin que tú recuerdes, qué cara se te puso cuando viste el primer ordenador, cuando te dijeron, joder, toma. Joder. Yo recuerdo que me llamó un jefe de personal de Madrid. Qué putada. Y me dice, Pedro, que te vamos a mandar un ordenador. Y digo, bueno, ¿y yo para qué quiero un ordenador? Que hostia, si yo me apañó siempre con mi lápiz, mi historia. Y a mí, no, sí, tenemos porque esto se está modernizando. Y hay que mandarte un ordenador. Y digo, pues bueno, pues, ¿no? Yo llegaba por las mañanas, encendía el ordenador. Sí. Y lo único que sabía era que le daba la tecla donde había un jueguecito de cartas y de historia. Sí, sí, sí. Bueno, y estaba el rato jugando, pero no llegué jamás. Me decía, hombre, es que esto es un fenómeno para ti, porque tú vas metiendo todas las incidencias, sí. Todas las partes de trabajo, todas las historias. Yo no metí ni un parte en mi vida de trabajo en el ordenador. O sea que para mí aquello fue un trauma. A mí me dicen hoy en día, yo cuando me fui y me decía un compañero, Pedro, pero esto es que hay que ver que nos están puteando. Digo, no, nos están puteando, no, es la técnica. Digo, es que yo ya me vienen cosas, sí. Me viene un libro de instrucciones de, pues qué te digo yo, de un magnetofón, de un magnetofón de estudio, sí, y tal. Sí. Y yo digo, mira, yo pues no lo miro, ¿para que qué? Ya, que ya, ¿para qué? Que no lo entiendo, además pues esto viene no como miro. En inglés. Esto... Yo no lo miro porque yo ya para lo que me queda, pues no lo voy a estudiar, pero en fin, el tema de lo reconozco. Fue una transición brutal, ¿eh? Brutal, sí. Porque hoy en día, yo de que voy a Jaén algunas veces, me gusta acercarme por los estudios, uh-huh. Y de que veo un estudio tal como está hoy, sí. A tal como yo los montaba o yo los conocía, no tiene nada que ver, aquello es, la digitalización aquello es tremendo.
En fin, y esto pues tiene nada. Una moraleja, y es que la vida sigue. Sí, sigue. Y además sigue como... no sabemos si subimos peldaños, esto es una pasarela, como estas pasarelas mecanizadas, ¿no?, que tienen algunas ciudades modernas, y no hay un ascenso ni un descenso, es un continuo, ¿no? Yo no sé si ahora se hace mejor radio de la que se hacía hace 50 años. Hace 50 años se hacía una radio maravillosa, había gente magnífica. Hoy en día hay gente magnífica y maravillosa que se sigue entregando, porque al final lo importante es la vocación. Es el sentimiento de vocación. Es la persona. Antes lo que había, y perdona, es, si cabe, más cariño a la profesión. Sí. Más cariño. Es posible, sí. Hoy estamos, como te he dicho, estamos más mercantilistas, o sea que... es el signo de los tiempos, ¿no? Parece. Es un modo de ganar dinero y, bueno, mira, lo mismo gano dinero aquí que si me voy a... Hay más obsesión por la audiencia, porque todo se ha convertido en números, pero en definitiva no sabemos lo que nos deparará la radio, y yo espero, y tú también, ¿no? Que radio siga habiendo durante muchísimos años. Creo que la radio no tiene finiquito. Sí, o sea, no se jubila, ¿no? No, la radio no tiene finiquito, la radio es infinita, o sea que tiene posibilidades, si cabe para mí, más que en la televisión, porque ya te he dicho, es para mí el medio que te permite ver las cosas con los ojos cerrados. A ver, ¿qué frecuencia era? 1400... Aquí, la que teníamos nosotros aquí, 1413 es la que 1413, me acordaba de los dos primeros, fíjate, 1413 kilohercios de la onda media. De la onda media. La voz de Jaén. De Jaén. Pues... Tuvimos anteriormente, perdona, por si hay alguien que me está escuchando, seguro. Tuvimos una frecuencia que cuando hubo la primera reestructuración de frecuencias, la frecuencia que nosotros teníamos, que era de 1130, esa frecuencia se la dieron a la COPE. Y entonces, como lo que se iba buscando era reunificar las frecuencias de Radio Nacional, de la COPE, de la SER, de tal, se quedaron con esa frecuencia y nosotros nos asignaron 1413. Hubo un proceso de transición donde la gente estaba un poco dislocada. Oye, que ya no salís por donde estaba, y no, mira, que es que se ha cambiado la frecuencia. Y se oía en medio mundo aquello, sí, se oía en medio mundo. Sí. Bueno, pues lo dicho, con la vista de Sierra Mágina, que está preciosa en este invierno. Tantas y tantas veces la habrás visto tú en Nevada, ¿eh? Muchas. Y Jaén allí, con este valle de Guadalquivir precioso, que presidía o que coronaba este poste, este sitio aquí en el Cerro del Alcázar, este es un mirador maravilloso, es una de las mejores atalayas que tiene el valle del Guadalquivir. Y aquí estuvo durante muchísimos años instalada una emisora de radio. La hemos recordado con la voz y con el rostro de Pedro Ruiz, que fue técnico de la voz de Jaén durante muchísimos años. Pedro, La voz de Jaén... Y antes. ¿Y después? Y después, cuando ya nos absolvieron y nos dijeron, ale, todos al mismo saco, todo a Radio Nacional. Bueno, pues otra vez la mano. Venga. Y ha sido un auténtico placer, compañero. Igualmente.